Bienvenidos a Emprendiendo en la Nueva Era. Y bueno, pues una cosa que seguramente todos ya han notado es que ya estamos en el segundo mes del 2022. Ay, no. Bueno, y también pues muy pronto va a ser el 14 de febrero, así que si no le han regalado algo a sus mamás, por favor, apúrense, que tienen muy poco tiempo. Y bueno, la semana pasada, como sabrán, fue el Día del Abogado. Así que, si tienen algún familiar abogado, felicítenlo, de mi parte también. Yeah. Y bueno, en conmemoración a ese día, hoy traemos un invitado especial que, también como su nombre lo indica, como el Día del Abogado, pues nuestro invitado es obviamente un abogado. Entonces, bueno, hoy tendremos a Jorge Alberto Amador. Es un abogado financiero. Antes de que se presente en cabina, déjenme contarles un poquito de él. Bueno. 300 metros, gira a la izquierda en Amado Nervo. ¡Ja,
Pequeño error de cabina. Perdón, perdón, perdón. Bueno, ahora sí. En No, 100 bueno. metros, gira a la izquierda en Sabino. Bueno, entonces, pues como, pues déjenme contarles un poquito de él. Bueno, él nació el 2 de marzo del 68. Bueno, pues pequeño spoiler, yo nací el 12 de marzo, así que ahí tengan preparado algo si quieren. Entonces también nació en la Ciudad de México, aquí, en nuestra preciosa CDMX, que antes se llamaba DF. Bueno, cursó una licenciatura de Derecho en la UNAM. Y ha realizado diversos diplomados de la materia laboral y amparo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad. Bueno, y eso entre otras cosas. Ahorita no voy a contar muchísimo porque voy a dejar que él cuente, si no sería aquí como quitarle así su presentación. Y bueno, pues él también ha escrito diversos artículos en los periódicos de El Economista, entre otros, bueno, también El Capital de México, entre otros, y además en las revistas como Foro Jurídico. Bueno, eso es muy interesante. Ahora sí, Jorge Alberto Amador, preséntate. Hola, mi estimado Leo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Ya próximo a festejar nuestros cumpleaños, ¿no? Sí, aunque tú eres 10 días antes que yo. Pues empezamos el festejo el 2 y lo terminamos el 12, ¿no? Sí. Y bueno, Jorge, pues platícanos un poco de ti aquí a la preciosa cabina y a nuestros oyentes. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues me gustó mucho estudiar la licenciatura en Derecho en pues una de las mejores universidades de América Latina, si no la mejor a nivel de universidad pública, porque también, bueno, hay universidades privadas que son la número uno también en Latinoamérica, pero a nivel de universidad pública, la número uno es la Universidad Nacional Autónoma de México. Abreviada UNAM. UNAM. Así es. Entonces, me gustó, he hecho varios diplomados, ¿no? También en finanzas personales, en finanzas, y me ha gustado mucho en los últimos años, mucho la materia de, obviamente, toda la parte financiera, ¿no? Toda la parte jurídica financiera, y pues he estado dedicado estos últimos años a esto, porque, bueno, pues también hay algo que nos ha faltado a nosotros los abogados, que es precisamente la parte de la educación financiera. Y muchos, pues son litigantes, pueden llegar a ganar los asuntos, en ese momento tienen honorarios, ¿no? Se les pagan los honorarios, pero al rato, pues ya nos gastamos todo el dinero y por eso estamos buscando que haya una gran educación financiera, no nada más en los abogados, sino también en la sociedad general, porque estamos acostumbrados a que si recibimos dinero, pues, ¿qué es lo primero que pensamos? En gastarlo, Pues ¿no? sí, y a veces justamente creo que yo opino personalmente que a veces gastamos ese dinero en cosas innecesarias. O sea, ¿para qué compras algo innecesario? O sea, que nada más lo vas a usar una o dos veces, o que lo vas a tener ahí de reliquia, cuando puedes comprar algo mucho más útil que tal vez lo uses diario. O que también puedes invertir o hacer algún negocio con ese dinero, multiplicarlo, poner nuestro dinero a trabajar, ¿no? Entonces yo tengo una frase que se dice, hagamos crecer nuestro dinero. ¿Por qué? Porque si nosotros ocupamos ese dinero para hacerlo crecer, de los rendimientos de esa bolsa que ya creció, es de donde podemos estar gastando
sin quitar ese dinero que ya tenemos invertido. Eso también es una de las cosas que necesitamos aprender a nivel general. Pero volviendo al tema de los abogados, creo que es una gran carrera, es algo que nos da una formación muy amplia y actualmente ¿cómo se llama? Los planes de estudio de las universidades a nivel de los abogados, pues ya tiene otras formaciones adicionales que nos permiten, bueno, pues ya salir con una preparación distinta, con una visión y sobre todo que ya estamos en la conciencia de que no es llegar y salir y buscar un empleo, sino también que podemos emprender, podemos poner un despacho, podemos poner un negocio que tenga que ver con nuestra área jurídica, ¿no? Podemos poner una consultoría, podemos poner varias cosas o podemos inclusive pues estar en una parte corporativa, en una parte de también inclusive pues del mismo servicio público también se vale, ¿no? A nivel pues de las procuradurías pues, se requiere a todos que sean abogados, inclusive también pues todas las empresas, todas las dependencias pues todas tienen su área jurídica y últimamente tenemos un concepto que es importantísimo, que se está desarrollando ya, que se llama compliance, el cumplimiento normativo que debe de tener toda empresa o dependencia en México. Bueno, la verdad es que eso me parece a mí muy bueno, ya que pues justamente necesitamos pues así como que más leyes que sean estrictas con las empresas para que así no salga esto como de que las pirámides y eso, o sea, que sean así verídicas y por eso justamente me encantaría esto. Pero bueno, pasando a otro tema, pues cuéntanos un poco más de ti, cuéntanos un poco más de tu historia. Por favor. Bueno, pues es una historia ya un poquito larga, ¿no? Estudiamos en la universidad, saliendo de la universidad, pues hubo varios lugares donde yo me integré a trabajar, porque efectivamente tenía este concepto, este paradigma de que había que estudiar y salir a trabajar a algún lado. Entonces me incorporo a la Secretaría de Programación y Presupuesto, después me incorporo algunas áreas del gobierno de la Ciudad de México. Después me incorporo más adelante en la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República. Me incorporo también a la Secretaría de Hacienda dentro de Oficialía Mayor. Después nos vamos al Servicio de Administración Tributaria, al SAT. Allá nos incorporamos y después nos vamos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que era el SAE, y mi última experiencia también tiene que ver con bancos de desarrollo. Trabajé en Banobras, ahí como en una gerencia de administración de proyectos estratégicos, y actualmente, bueno, pues invierto, soy consultor. Ser un abogado financiero implica poderle dar orientación a todas las personas en el ámbito financiero, no nada más a las personas, sino también a las empresas, ¿no? Y darles también orientación a esas personas o a esas empresas que quieren desarrollar nuevos proyectos, ¿no? Hace un momento. Hace poquito, hace unas cuantas horas, estaba yo platicando con una persona que quiere lanzar un nuevo producto al mercado, una salsa, y estaba yo comentando que pues lanzarla implica el registro de la fórmula de la salsa, implica el registro de la marca, la patente. Implica el registro del envase o de la imagen, ¿no? Que va a tener esa salsa,
O sea, tiene una implicación jurídica que muchas veces no logran tener en consideración las personas, ¿no? Y se sorprendía esta persona porque nos decía, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que tenga tantos requisitos? Pues no son los requisitos, es la protección legal que tiene que tener alguien con una fórmula para que no llegue otra empresa, se robe la marca o se robe la fórmula de lo que se está generando y la duplique, ¿no? Y Y entonces, esas son consultorías que permiten prevenir problemas más adelante. pues justamente si no proteges tu patente, o sea, qué es lo que contiene el producto, pues obviamente te la roban, como le robaron algunas patentes a Nikola Tesla. Exactamente, ¿no? Y entonces vemos cómo inclusive algunas personas han vendido sus patentes por una cantidad ridícula y esas patentes han sido muy exitosas, ¿no? O inclusive se ha hecho esa venta de patentes, se ha hecho para evitar que surjan productos que podrían ayudarle a las gentes, ¿no? A las personas. Y un ejemplo de ello, te puedo decir, hace, pues en los años 80, una persona logró hacer un carburador de un coche que podía dar un rendimiento de 20 kilómetros por litro. Inclusive muchos coches en la actualidad no te dan 20 kilómetros por litro. En la actualidad, imagínate cómo estamos de atrasados. Y él podía, con ese carburador, imagínate el rendimiento, que ese auto tenga 20 kilómetros por litro. Pues llegó una de estas empresas enormes de armadoras, ¿no? De una marca de autos. Y le dijo, pues yo te pago la patente de este carburador y véndemelo, ¿no? Y muy de manera incauta, pues él vendió eso, le vendieron, sí, le pagaron bien. Y esa patente se fue a la basura, ¿no? Se fue a esconder allá, quedó en el archivo. Pues sí, Entonces, y justamente más allá de que pudiera ganar mucho dinero, pues era también para ayudar a las personas. O sea, básicamente fue una idea que alguien tuvo a la basura. Es como si yo te digo, tengo una idea de crear una nueva película o algo, y bueno, te dice alguien, oye, te la vendo por, sí, un precio ridículo, así como 1 millón de pesos. Y tú, oh, sí, y se la venden, se va la patente y al final no la terminaron, pues, o poniendo la película en el cine o lo que sea que hayas construido o hecho. Porque eso se fue a la basura, o sea, ya no tienes eso en tu poder. Y ese 1 millón de pesos, pues, en vez de invertirlo y hacer otra cosa, pues la mayoría de las personas decide gastárselo. Y además, pudiste haber ganado mucho más dinero, pero la vendiste por una cantidad exageradamente ridícula. así es. Por eso la función del abogado es importante. No es únicamente la función de que el abogado llegue cuando ya están los problemas. Las personas no estamos educadas a consultar un abogado para prevenir los problemas. Y de hecho eso es lo Entonces, correcto, ¿verdad? eso debería de ser una práctica constante. Cuando una persona quiere, por decir, vender una casa, pues podría recurrir simplemente a consultar a un abogado, a decirle, oye, yo quiero vender mi casa, ¿cuáles serían los procesos para evitar que me defrauden o que me engañen o que me vayan a hacer algún tipo de estafa en la venta de esa casa? Pero mucha gente no quiere invertir en ello y al rato se ven
ya estafadas, engañadas con un fraude, y es cuando recurren al abogado, ¿no? Sí, Y. y también, pues aquí, perdón, aquí hay algo muy importante también que cabería destacar. También hay que consultar a un abogado, pero hay que saber qué abogado, o sea, que tenga una cédula profesional y eso, porque luego hay abogados que también te estafan, o sea, ojo, no todos los abogados, hay abogados que también te estafan, así que primero, pues, hay que consultar la cédula, ¿no? Hay un principio que se dice saber a quién escuchar. Y en ese principio de saber a quién escuchar, también hay que saber a qué abogado, porque el abogado no todo lo conoce. Conoce de manera general muchos temas, pero tiene que ser un abogado especialista en ese tema, ¿no? Entonces, también es importante saber a qué abogado. Y saber que sea, pues en primera instancia, un abogado titulado, de preferencia que tenga una certificación, que también, de ser posible, sea miembro de una barra de abogados. Ahorita la colegiación de los abogados debe de ser muy importante porque eso nos permite tener un seguimiento ético de los abogados. Hay muchos abogados que no son éticos o muchos que le llaman coyotes, que no son abogados, que sí tienen alguna experiencia, pero no tienen ética. Entonces, sí es importante, es muy importante tener ética en la formación de los abogados. Inclusive, por decir un ejemplo de casos en Canadá, una pareja de matrimonio eran contrarios, ¿no? Eran dos abogados, la mujer representaba a una empresa y el hombre representaba a otra empresa, sin embargo estaban demandadas o había un juicio y sin embargo por razones éticas ellos tenían o que disculparse uno de ellos, o en su caso, por ética, tienen prohibido, inclusive dentro de su casa, poder platicar el tema. O sea, no pueden ellos, entre ellos, platicar ese tema. Ese tipo de ética es la que debemos de seguir ahora los abogados. Sí, la Y confidencialidad cliente-abogado. así es. Ahora, a muchos les da miedo hacer contratos. Pero es importante tener contratos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy formando una empresa o estoy formando una asociación para poner un negocio, pues somos grandes cuates, somos grandes amigos y nos tenemos mucha confianza. Pero debe de haber un contrato y en ese contrato debe de estar establecido la forma en que cómo se va en su momento a liquidar esa empresa, porque el problema no es la formación de la empresa, el negocio. El problema es cuando se tiene que disolver, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque entonces una persona dice, bueno, pues es que yo puse tanto, pero yo puse mi esfuerzo, pero yo puse tal olla para la comida, no, pues yo puse tales sillas, etcétera. Y entonces es un pleito. Y si tú estableces la manera de disolver un negocio desde el principio con un contrato, ya no tienes problemas porque ya estás generando el acuerdo en ese momento. Entonces ya sabes que, pues, si tú pusiste tanto porcentaje del negocio, tanto porcentaje al momento de liquidar el negocio te corresponde. Y también, pues hay que leer las letras pequeñas de los contratos, porque como ya dijimos, pues alguien, un hipotético caso de que alguien contrata un abogado que no es, o sea, que no está certificado ni eso, pues lo contratas y no te funciona. ¿Por qué? Porque el contrato, pues lo hizo mal. Como no sabe del tema, lo único que quiere él es el dinero. Y luego también por eso terminan siendo los grandes problemas legales. Así es, así es. Finalmente, precisamente por eso es la labor del abogado, ¿no? O sea, hacer un contrato, obviamente cada parte tiene sus propios abogados,
y se ponen a consideración de cada uno de los abogados de las partes, se pone a consideración el contrato, ambos abogados de ambas partes los revisan y le pueden decir a alguna de ellos, ¿no? A alguna de los inversionistas, oye, ¿sabes qué? Fíjate en esta cláusula, o ten cuidado con esto, o mejor redacta de manera más correcta, redacta de manera correcta tal documento. Entonces es muy importante en un contrato que la redacción sea clara, entendible, transparente, que las personas puedan entenderlo, porque a veces se generan contratos donde se usa un lenguaje demasiado técnico que pues ni las mismas partes saben qué significa. Entonces es importante que sean contratos claros, transparentes, donde las personas puedan entender cuál es el alcance de cada contrato, ¿no? Sí, De cada cláusula. y luego pues las propias partes ni entienden ni jota de los contratos. Así es. Por eso la labor del abogado es muy importante. La labor de un abogado tiene que ser a profundidad. Inclusive recientemente acaban de salir unas normas en Estados Unidos que por razones del tratado trilateral con Canadá, México y Estados Unidos van a hacer una legislación obligatoria en México en materia de corrupción. ¿Y qué empresa se está preparando para tener un compliance debidamente establecido en su empresa? Para que en el momento en que llegaran o tuvieran negocios con empresas extranjeras como Canadá y Estados Unidos, pues ellos tengan todos los elementos para poder estar de una manera transparente y se evite que haya este tipo de prácticas de corrupción o de elusión a nivel de impuestos o lo que fuera. Entonces, todo esto son cosas que ya se están trabajando en Estados Unidos y que es importante que en México también ya nos preparemos para poder tener en principio pues esto de manera preventiva y que las acciones ya se estén empezando a combatir las acciones fraudulentas o las acciones ilegales, ¿no? Que ya el área de compras pues ya no reciba esos viajes o reciba esas recompensas o premios o regalos, sino que sean procesos de adquisición muy transparente y que no haya alguna implicación de pago de favores, ¿no? O sea, yo te vendo, en vez de venderte lápices en 1 peso, pues te los voy a vender a 2 pesos, pero 50 y 50 es para ti y 50 para mí, ¿no? Para ganar más dinero. Ese tipo de prácticas ya deben de desterrarse. Y más en el gobierno. Estamos viendo lo que está sucediendo actualmente en varias áreas de gobierno donde se está descubriendo pues este tipo de malas prácticas, ¿no? Sí, y bueno, ahorita, bueno, y pasando a otro tema, bueno, quería decirte, bueno, a ti, ¿por qué, o sea, qué te dio, qué espina te dio para que tú fueras lo que hoy eres, o sea, para que fueras abogado? Ah, bueno, Pero, pues primero. eso lo veremos después del corte. Así Bueno, es. quédense y no se vayan, nada más es un corte pequeñito. Adiós. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos.
un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradiomx.com. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita. Es un programa muy divertido y muy picosito. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Lo oí, me gustó. Lo seguí, me divertí. Lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¡Entre Roomies! Que tú eres parte importante para Millennials. Te esperamos todos los sábados en punto de las 12 p.m., donde hablaremos de temas culturales, entretenimiento, económicos, sociales y de emprendimiento. En esta estación, Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Bueno, bienvenidos de nuevo. Bueno, regresamos del corte, no bienvenidos, perdón. Y bueno, ahora sí, Jorge, sigamos con el tema de tú, ¿por qué quieres ser abogado? ¿Por qué quisiste ser abogado? Bueno, mi primera inquietud fue ser ingeniero químico petrolero, pero no había esa carrera en México, no existía, actualmente sí. Y entonces hubo un problema social que se generó en ese entonces, que fue la famosa huelga de la UNAM. Y pues allí tuvimos que estar en un grupo. Primero estuvimos en el CEU, ¿no? Pero cuando vi que pues el CEU también estaba manipulado ahí por ciertos intereses, renuncio al CEU y me voy a otro grupo que era precisamente para defender a la UNAM. Y entonces yo vi que muchos de los problemas tenían que ver también con las leyes. Y entonces yo dije, bueno, pues si podemos modificar las leyes o podemos mejorar esas leyes, esa legislación, pues podemos hacer que mejoren muchas cosas en México, ¿no? De hecho, ha habido una evolución jurídica importante en los últimos probablemente 25 años, donde pues ya ahorita, por decir, los derechos humanos han tomado una relevancia importante, ¿no? Como en la actualidad, que les comentaba que ahora el compliance, el cumplimiento normativo, ya está tomando una relevancia y va a ser mucho más importante en los próximos años con la aplicación de esta norma que está sacando Estados Unidos para evitar las prácticas para promover las prácticas anticorrupción. Entonces, me gustó mucho esta parte y yo dije, bueno, pues hay que estudiar para abogado. Entonces me cambié de área de especialidad y me fui a estudiar, afortunadamente, a una de las mejores instituciones, que es la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, pues ahí logramos tener grandes maestros. Fui un discípulo de maestros eméritos como el doctor Guillermo Floris Margadant, y que además era un genio, como tú, mi estimado Leo, era un genio, tenía, pero imagínate, él hablaba hasta los 60 años, aprendió el último
el último idioma, que era japonés, para sacar una obra de derecho comparado japonés. Él hablaba 12 idiomas. Cinco de cuna. Cinco de cuna y 12 idiomas. Entonces, digo, el poder aprenderle a un maestro de estos niveles es una gran, gran experiencia, porque vemos que la vida académica es una vida impresionantemente interesante, ¿no? El estar en torno a universidades, el enseñar o el aprender en alguna universidad es algo fabuloso, es algo que sí se debería de promover. En los últimos tiempos, con las redes de mercadeo o con los negocios de emprendimiento, a veces se desprecia un poco el tipo de conocimiento universitario, porque dicen que muchos de los actuales millonarios no llegaron a terminar una carrera. Sin embargo, es muy importante puntualizar que aunque no terminaron una carrera, se prepararon mucho en lo que querían ellos, ¿no? O sea, Elon Musk no es nada más de que pues ya me salí de la carrera, o Mark Zuckerberg, que ya me salí de la facultad y ya no estudio. No. Ellos, en el tema que estaban desarrollando, ellos se prepararon. Y Elon Musk ahorita está por lanzar un cohete que va en el espacio, va a depositar 43 o algo así, 34 o 43 satélites. ¡Wow! En el espacio. Entonces, pues eso se requiere de gran tecnología, se requiere de que Elon Musk, pues obviamente, contrate a los mejores ingenieros que fueron a la universidad, que están titulados, ¿no? O sea, eso no significa que las universidades dejen de ser importantes, ¿no? O sea, él sí se volvió un empresario muy importante, pero requiere de las personas tituladas que pasaron por las universidades para poder tener esta tecnología que va a permitir lanzar tantos satélites al espacio, ¿no? Sí, y justamente también, pues, Elon Musk está a punto de sacar su línea de celulares. ¡Bravo! Así es, imagínate. Y además, celulares con una gran capacidad, del procesador. Sí, a tener mejor cámara que los de la manzanita, y van a tener un precio mucho más económico que los actualmente están sacando esta empresa de la manzanita. Entonces, y además van a tener internet todo el tiempo, ¿no? Por ahí me dijeron. Y van a tener internet satelital. Wow. Entonces, imagínate que todo esto tiene una evolución muy, muy, muy importante. Pero para eso se requiere gente capacitada, y también un gran requerimiento que tenemos son los técnicos profesionales, los técnicos que salen de escuelas como CONALEP, que salen de las escuelas técnicas industriales, de las escuelas del Politécnico, de las escuelas, estas, pues como dije, del CONALEP, que preparan técnicos profesionales con un rango de preparación muy importante, y que a veces los técnicos llegan a ganar más que un profesionista. Y porque son especializados. Bueno, pasando a otro tema, bueno, también, antes de que se nos termine el tiempo, pues, ¿podrías platicarnos las ventajas y desventajas de ser un abogado? Pues te diría que hay más ventajas que desventajas. Podría enumerar las desventajas. Las desventajas es que, como en cualquier otra carrera, hay personajes, abogados, que desafortunadamente no han tenido la ética,
o no tienen la preparación, o son personajes que les confían las personas ciertos documentos, y después cuando los empiezan a buscar, pues se están escondiendo, no responden las llamadas, o inclusive terminan vendiéndose al contrario para hacer que el contrario gane. Ese tipo son malas prácticas de ética. Por eso es importante la colegiación de los abogados. De los que somos abogados, podernos inscribir en colegios donde, inclusive, si cometemos una falta de ética de ese nivel, poder ser inclusive sancionados o con el retiro de nuestra licencia, de nuestra patente. Porque el ser titulado significa que también te dan una patente, te dan la autorización para ejercer como licenciado en derecho. Entonces, que los abogados tengamos esa posibilidad de llegar a perder nuestra patente si actuamos de mala manera, de manera deshonesta. Y las ventajas, pues son muchas. Estás hablando de una preparación integral de muchos temas en mercantil, en civil, en familiar, en patentes y marcas, en notariado, en derechos de autor, en familiar, en pues hay muchas materias, ahorita derecho informático, derecho financiero, derecho bancario. Entonces hay muchas, muchas materias que actualmente se pueden estudiar de manera integral en la universidad, y ya de ahí uno se va especializando, ¿no? Se va uno especializando, y pues esas son las ventajas, porque va conociendo, aunque sea un cachito, de muchos temas, y eso nos permite tener una visión general de los asuntos. También otra de las ventajas es que pues un buen abogado tiene mucha lectura de muchos libros, de muchos temas, y eso le genera una gran cultura. Entonces, digo, pues hay muchas ventajas, ¿no? Hay muchas ventajas, pero también un abogado también debe de reconocer que requiere de otros abogados cuando se va a hacer un contrato, porque pues también nosotros no, como les dije, no somos especialistas en todo. Entonces, si yo voy a poner una empresa, vamos a pensar de tecnología telefónica, pues necesito a un abogado especialista en telecomunicaciones para que me oriente sobre la legislación de telecomunicaciones que actualmente hay en el mundo, ¿no? Y ahí en México, ¿cuáles, qué normas se aplican aquí en México y qué hay que respetar, qué hay que cuidar, qué hay que tramitar para poner una empresa de este nivel? Y entonces, y Jorge, nomás espérame tantito porque tengo una mala noticia. Muy malas noticias. Se nos ha terminado el tiempo. Escucharon muy bien, se nos terminó el tiempo. Pues te saludan desde Monterrey, ¿eh? Así pues que sí. Salúdalos de Monterrey. Pues sí, bueno, ahí saludos a Maital Kinolin, que nos saluda desde Monterrey. Y bueno, pues también, bueno, muchas gracias, Jorge, por estar en este programa con nosotros. La verdad es que fue muy educativo y bueno, muchas gracias por comentarnos todo lo que es, lo que puedes hacer con ser abogado. Y además, pues feliz día del abogado, que fue desde una semana pasada, que fue desde la semana pasada. Muchas gracias y un gusto estar en tu programa, Leo, y es un gusto poder charlar. Así que muchas bendiciones a todos. Igualmente, pues muchas gracias igualmente a ti. Y bueno, gente bonita, nos vemos en otro programa, ya saben, todos los viernes. Y bueno, adiós. Gracias por estar conmigo en esta hora. Te esperamos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Sígueme en TikTok como @ En Proyecto Radio MX, tu opinión.
información es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Gracias a la vida de Violeta Parra. Toma 2. Gracias a la vida.